Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal. Yo soy Ishta Freya. Estoy muy contenta de coincidir contigo, de que hoy estemos juntos a través de esta computadora, de este celular o de donde sea que tú me estés mirando. Recuerda que te puedes suscribir a mi canal a través de Ishta Freya en YouTube y en Facebook como Ishta Freya también, para que estemos en contacto, para que puedas ver un poco más de las cosas que hago y después todos mis cursos y todo. Yo estoy muy contenta hoy de poder hacer esta lectura para el mes de marzo para nuestros hermosos Aries. Así que bueno, Aries, ¿cómo vas? ¿Cómo va todo? Porque en la lectura de febrero recuerdo que habíamos visto que estabas como renaciendo de algunos temas importantes que te habían acontecido y ahorita me gustaría mucho saber cómo vas, cómo te sientes, cómo han ido evolucionando las cosas. A ver, Aries, yo aquí veo cambios positivos, avance, crecimiento, florecimiento, ya como una sanación mucho más en forma, como que ya decidiste hacer cambios importantes, como que hay algo importante que ha cambiado también en tu actitud, en tu manera de ver la vida, en tu manera de reaccionar, y me parece que es eso justo lo que te va a dar más avance y lo que te va a dar un verdadero cambio desde lo más profundo de tu corazón hasta lograr cambiar asuntos de tu vida que verdaderamente sabes que es necesario. Ahora, te veo fluyendo muy bien, te veo avanzando, veo también que hay asuntos que se han ido resolviendo de alguna manera. Quizás no exactamente como tú esperabas, porque sí veo que no son exactamente las resoluciones que tú creías o que tú esperabas, pero eso no quiere decir que no se estén resolviendo a un favor tuyo y sobre todo a tu experiencia, a tu crecimiento, a tu abundancia y a tu evolución, que es lo más importante. Te veo más tranquilo, Aries. Yo sé que para ti, pues, el estar en paz y en tranquilidad a veces te cuesta un poquito de trabajo porque eres muy activo, quieres estar haciendo cosas todo el tiempo, quieres estar avanzando, quieres estar fluyendo. Entonces, también quieres todo muy rápido. Y hay veces que las cosas no se pueden hacer tan rápido, sino que se requieren de un tiempo. Dale este tiempo al universo para que vayan cocinándose tus asuntos. Yo lo veo fluyendo muy bien y te veo a ti como mucho más tranquilo, mi querido Aries. De igual manera, Aries, vámonos directo con tu vida profesional, ¿ok? En tu vida profesional, Aries, veo que este cambio al que te acaban de dar no ha sido como tan fácil para ti digerirlo. Ha habido algunas dificultades en estas cosas nuevas que estás haciendo o en literalmente en tus actividades laborales. Han sido un poco difíciles y te ha estado costando trabajo porque es un verdadero reto para ti esto. Sin embargo, tú fluye, porque estos grandes retos a la larga nos dan grandes frutos. Entonces, sí sé que es difícil para ti lo que sea que estés haciendo, o sea, o levantarte muy temprano, trabajar de noche o, bueno, tener horarios así como extremos. Y sé que te ha costado mucho trabajo adaptarte, pero también te veo como con mucho más reconocimiento a nivel laboral y la gente se está dando cuenta de tu esfuerzo. Entonces, esto es como ir sembrando una semillita bonita que después va a ir germinando pues muchísimo éxito. Así que no tengas miedo, tú permítete seguir fluyendo así como lo has hecho hasta el día de hoy. A ver, mis queridos Aries solteros, veamos. Aries soltero está trabajando en su autoestima. Totalmente. Si estás solterito, estás en un momento de trabajar tu autoestima, de ver por ti, de saber qué es lo que tú quieres, de sanar tu corazón, de sanar tu alma, de amarte como eres, de mirarte con amor y no juzgarte. Yo creo que habías venido saliendo de un proceso en el que te has juzgado duramente por tus acciones, por tus decisiones, y ahorita ya empiezas a soltar este enojo, esta ira, esta frustración, para adentrarte en un momento bonito de paz y de tranquilidad contigo mismo. Así que muy seguramente, mi querido Aries, pronto conoces a alguien que llega como para cambiarte la vida, para bien, obviamente. Así que felicidades. Aquellos Aries que tienen una pareja, vivan juntos o no, pero o casados o no, pero que están en pareja, yo los veo un poquito autosacrificados, ¿eh? Como que hay mucho esfuerzo para algunas cosas o para que la relación camine. Entonces es momento de verdad poner en la balanza si esto está pues avanzando en la manera en la que queremos o si esto nos va a dar los frutos que realmente queremos en la vida, porque si te veo ya como un poquito cansado, un poquito desgastado, entonces hay que romper las rutinas, no caer en esta rutina donde siempre es lo mismo con tu pareja, porque esto aburre y por eso nos hace sentir un poco insatisfechos. Entonces busca la manera de renovar tu relación, mi queridísimo Aries, para que todo fluya muy bien.
Aries con hijos, veamos. Tu hijo mayor, Aries, está en un proceso emocional de aprender como las pérdidas, los duelos, las frustraciones. Entonces, pues me parece que es muy bueno trabajar con el espíritu competitivo que a ti se te da muy bien, pero también enseñarle a nuestros hijos que, pues, que a veces no ganamos y que no porque no estemos ganando exactamente lo que queremos, no estamos aprendiendo o no estamos viviendo lo que tenemos que vivir, ¿ok? Esto muy importante. A tu otro hijo, mi queridísimo Aries, yo lo veo como con algunos tropiezos de salud. Nada grave, pero literal se puede caer, se puede lastimar un pie, una mano, no sé. De ahí en fuera, pues lo veo bien, lo veo como muy agobiado por la escuela, el trabajo, no lo sé, un poco agobiado, pero ahí trabajando marchas forzadas para superar esto y bien, ¿ok? Ahora a ti, mi querido Aries, en tu salud, veamos. Aries, tienes que trabajar mucho con la percepción que tienes de ti mismo. Creo que habías estado juzgándote muy duramente y también eso melló un poco en tu salud. Dolores de cabeza, dolores en las manos, no sé, como algún tema de presión, ya que puede ser presión alta, presión baja. Es importante que lo manejes, es importante que lo cheques para que tengas pues unos niveles óptimos, ¿ok? No es nada grave, pero sí chécate tus niveles. Entonces, para mí ha sido como siempre un placer estar a tu lado. Nos vemos para tu próxima predicción. Recuerda que puedes hacer una consulta personalizada conmigo a través de Facebook o a través de aquí, del YouTube, como Ishta Freya, me escribes y nos ponemos muy de acuerdo, platicamos y si hay alguna duda o algún mensaje que los maestros tengan para ti, pues yo muy feliz de otorgártelo. Para mi parte ha sido todo, nos vemos muy pronto, bye.